Preámbulo Radio Centro Deportes con Luis Castillo, está también nuestro pocayo Carlos, está también. ¿Sí viniste, Enrique? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Cómo estás? Yo pensé que estabas de luto y que no ibas a venir unos días. No, para nada, para nada, para nada. Y el Fantomas, aquí andamos. ¿Quién está ahí? Miguel, también está Miguel Gómez. Hola, Fantomas. ¿Cómo estás? Y también está Raúl el Pollo Ortiz. Miguel y el Pollo Ortiz. Bueno, pues ya estamos. A darle, señores. Hoy, Carlos, compañeros, amigos de Radio Centro Deportes, gracias a toda la gente que nos sintoniza en 97.7 de FM, todo el Valle de México, área metropolitana, en la 1540 de AM, todo Monterrey, Nuevo León, así como también en la 700 de AM para la ciudad de Guadalajara, que está siendo el epicentro informativo, ¿no? De cara a lo que será el clásico que se jugará en la Ciudad de México. Dicho sea de paso, clásicos a la baja, por lo como llegan los cuatro equipos, tanto el Regio como el Nacional. Y 52-59-11-97 para que se puedan comunicar a nuestro YouTube de Radio Centro Deportes. Hoy iremos, evidentemente, recopilando toda la información que traemos. A mí me avisan, me dicen que en la mañana, de plano, muy temprano, vino el mensaje, vino vía WhatsApp para decir, creo que no les quedó claro, les estoy pidiendo que Tomás Boy no dirija el sábado. Tan, tan, se acabó. Lo corren. No va a dirigir, estoy diciendo que se va y se va. Y por eso viene el movimiento del entrenamiento, todo, y los puso a mover, ¿no? Mauri, de lo que cabe o lo que entiendo, es el orgullo que por lo menos le representó el saber que Guadalajara está siendo humillado deportivamente hablando, y además con las formas de Tomás Boy, pues le colmaron el plato y no va a tener ni siquiera la oportunidad de dirigir el clásico, que se me hace, por cierto, lo más congruente. Pero que, bueno, que no dirija el clásico. No había por qué darle una oportunidad. A un tontería. Técnico que una tontería fue haberlo llevado. Más tontería es hacerlo mantener. Más tontería mantenerlo en el partido más importante de la temporada. Mínimo refrescar las ideas, ¿no? Con sus risitas, bailes, fanfarronería, el pepinazo. Pero es peor cometer un error dos veces. Lo llevaste, fue un error. Pero no te lo levantó para nada. Pero aquí lo llevaste por cuatro partidos. Cuatro era el plan. No, ¿Quién decide José que ahí Luis ya Higuera. ¿Quién decide darle esa José continuidad? Luis Higuera. ¿Es José Luis? Sí. Fue el que le dio la continuidad. Aunque lo quieras defender. Sí. No voy a entrar ya en ese tema. En verdad. Bueno. Sí, es José Luis Higuera, ¿eh? Y él tiene una responsabilidad. José Luis Higuera? No, ya no. Fíjate, ¿sabes qué está haciendo José Luis Higuera? Está en España haciendo un curso. Se está entrenando, se está preparando para regresar a México en alguna otra función, pero metido en el fútbol. Miguel. Saludos a todos. Yo me voy a quedar con lo último que dijiste, a refrescar las ideas. Yo te pregunto honestamente, Enrique, ¿las ideas futbolísticas del Guadalajara te parecían malas en estos últimos tres partidos? Las ideas. Sí, lo manifesté, de hecho, en las transmisiones que hemos hecho en Radio Centro Deportes. Jugar, por ejemplo, en el caso de Villalpando y la Chofis al mismo tiempo en los últimos dos juegos, o sea, de medio y medio futbolista no haces ni siquiera un cuarto, así, porque tienen las mismas condiciones. Cuando tú juegas esos tres mediocampistas y con esas tres personas ofensivas, porque además tenías que abrir, por respetarle el tema de Alan Pulido, el Cone Brizuela se perdió muchísimo en esta última etapa de Tomás Boy, entre tanto la baja individual del futbolista como evidentemente lo que le pedía Tomás en la cancha, no tenías recuperación, porque no existía recuperación, se perdió muchísimo. Sí traías a lo mejor cuatro o cinco llegadas, pero si sabes que además te cuesta mucho hacer un gol, el gran factor que tenía Guadalajara cuando jugaba con dos escudos ahí, por lo menos aguantaba, y eso fue lo que le terminó pasando con Morelia, que le llegaron en las tres con mucho peligro, y lo de Pachuca, que le llegaron seis veces, le metieron cuatro goles. Yo te voy a decir la verdad, pueden ser situaciones puntuales de Tomás Boy, y ojo, yo también era de los que, o soy de los que creo que nunca debió haber llegado al Guadalajara, no tenía nunca ni los tazones ni las cartas credenciales. Ahora, de que este equipo había mejorado en los últimos tres partidos, futbolísticamente hablando, había mejorado. Que el Guadalajara perdió por tonterías individuales, Y al Guadalajara le hace falta algo más que un entrenador. Por eso yo creo que correrlo a dos días del clásico, un clásico que, ojo, hay que mandar mensajes, ganar, Miguel. Puedes ganar tomando en cuenta el nivel del rival. No me pareció la mejor idea, Miguel, hay que mandar mensajes. Sí. Pollo, hay que mandar mensajes en esta industria. ¿Cuál mensaje? No, pues si fuera mensajes, pues contrata a Mariano Osorio y entonces que les dé algo, una plática a las Chivas. Y va, déjalo, traigo de la cabina hasta que bajamos. Con Luis Fernando Tena, que va a llegar de técnico, con Chava Reyes, con Carlitos García, con Francisco Tena, va a ser
Perico Perro, van a mejorar, sí, porque a veces es un revulsivo, pero me sorprende que gente de tantos años en esa mesa, en la industria, no entienda lo que son los mensajes. Nos estamos perdiendo en algo. Claves. O sea, aquí también el equipo va a mejorar. ¿Y qué va a pasar con Chivas? Enrique, Chivas va a seguir siendo un equipo. Que Tomás Boy no podía dirigir el clásico. Pero ya dejemos a Boy. Ya dejemos a Boy. Estupideces. Aquí hay un tema. Ha sido más claro, es un mensaje directo, carajo. Aquí hay un tema que a Mauri, que no está en el país, mandó el mensaje. Un mensaje claro de que le podrá gustar o no el fútbol, podrá saberlo o no al fútbol, pero quiere tomar decisiones. Y fue esa: Boy no dirige el clásico. Pero la hago muy tarde. No, muy tarde. En ese momento, absurdo. ¿Y quién tomó la decisión? Dejó en manos, nada más, dejó en manos de Mariano. O sea, Mariano tuvo que haber despedido a Mauri. Sí. A Mauri tomó la vida. ¿La de contratar a Tena? No. Ah, bueno, pues esa pasa, hay que pasar por el señor de Miami. Eso. Que es el asesor otra vez. Pero eso ya es una consecuencia. Es una consecuencia del arranque que tuvo. Haber contratado a Tomás Boy, ¿quién fue? Tú lo sabes. O sea, al final. Bueno, pero ¿y quién se lo recomendó? ¿Y quién se lo recomendó? Iba tanto a esos debates. Veas, tú hablas de los mensajes. Ya mandó un mensaje a Mauri. Transformación y revolución y lo que tú me digas. El clásico se iba a perder de todas maneras, Miguel. ¿Qué más se puede ganar? Porque el América ahorita no juega nada también. Con Paco Ramírez, sí, creo que ganaron cuando suplió a Arellano. Déjenme escuchar a Pollo, porque ya van como 12 minutos. Pollo, ¿estás ahí? O va a decir, sí, no, me estoy bañando. Todo su relajo. Adelante, Pollo, queremos escuchar algo de ti. Agradezco mucho. Número uno, el que Tomás Boy ya deje de ser el director técnico de Chivas, me parece que es algo que es una buena noticia para el rebaño. Después, en la elección del técnico, deben de ser, me parece, muy inteligentes en ver qué es lo que pretenden. No es solamente poner a alguien por poner, no importa el nombre, si es Palencia, si es Mohamed, o si es Tena, o si es Puente, no importa el nombre. Todo el tema es que deben de tratar de generar, número uno, estabilidad, y segundo, un proyecto. ¿Van a poner una tapadera, como lo era Tomás Boy el torneo pasado, para volverla a dejar el siguiente torneo? ¿O van a traer a un técnico que intente algo distinto, que trate de generar un cierto proyecto? Y a Mauri se tiene que involucrar más, ¿eh? Pollo. No solamente en eso. Todas esas respuestas las tenemos en esta mesa, ¿eh? Pon atención, vamos a darle más contexto, porque trae mucha información Miguel Ángel Luis Castillo. Hay mucha información con Carlos Ponce de León. Hay mucha información. Atención. Con Nacho Fantasma, por el amor de Dios. Con mucho gusto. Estamos para servirte, Pollo. Gracias, primo. Estamos para servirte. Si les parece, vamos a escuchar esto que preparamos. Los números de Boy. Lo que desea Boy del equipo perdedor. Y hasta cuándo, Tomás, te tenías que haber ido. No va más. Tomás Boy Espinosa ha dejado de ser el director técnico de las Chivas Rayadas de Guadalajara. El estratega mexicano tuvo una reunión con los directivos del Rebaño Sagrado este miércoles, en donde supuestamente se había acordado su permanencia como técnico del Guadalajara, al menos hasta el Clásico Nacional de este fin de semana. Boy Espinosa llegó a la dirección técnica del Rebaño en abril de este mismo año, para un interinato de 4 partidos, sin embargo su estadía en Verde Valle se extendió hasta este entonces. Boy dirigió un total de 23 partidos, en donde logró ganar 6 encuentros, 3 empates y acumuló 14 derrotas, logrando el 30.4% de efectividad. De los últimos 3 técnicos que han dirigido más de 10 partidos con las Chivas, Tomás Boy es el que peor porcentaje de efectividad tuvo, pues Matías Almeida logró 56.9% y José Saturnino Cardoso 45.5%. El próximo partido de las Chivas será este sábado cuando visiten al América en la cancha del Estadio Azteca. Radio Centro Deporte. Es muy bien. Tranquilamente en zona de liguilla. Pero no se está, o sea, Guadalajara sigue sin estar en zona de liguilla. ¿Cuánto tiempo más Tomás Boy? Está bien, me exige a mí, tranquilo, yo lo acabo de llegar. No, pero ahí vamos. Yo creo que el equipo va a estar muy bien. Ojalá que nos alcance, yo creo que sí nos va a alcanzar, pero si sigue jugando de esta forma, pues olvídate. Este es un partido realmente de lo mejor que ha jugado las Chivas. No nos dio el resultado, ¿sí? Y no tengo nada que reclamar en jugadores, porque fueron brillantes en la concepción de las jugadas, en el dominio, en la recuperación del balón, en la presión. Quizá en el último toque no estuvimos muy certeros.
pero hasta ahí. Todo. ¿Están haciendo videos o...? Estamos, le estoy buscando por dónde quiero. Radio Centro Deportes. Sale, empezamos la construcción de la historia. Luis, ¿qué pasó ayer? Ayer, después de la reunión, la información que yo traigo es, después de la reunión con Mariano, que decían que era una reunión normal, y que a Mauri confiaba en que Mariano iba a tomar esa decisión de despedirlo, viene una llamada telefónica de a Mauri Tomás Boy por la tarde. En la mañana sí estuvo a Mauri, ¿eh? Teleconferencia. Sí. Y ahí le dijeron a Tomás, si ganas, tienes posibilidad de quedarte. A pesar de que a Mauri le había dicho un día antes a Varela, se va Boy. O sea, no puede seguir Boy. Varela le había comprado tiempo, convenció sí, a Mauri para decirle, la próxima semana. Es una estupidez. En la fecha FIFA. Es una estupidez correrlo antes del clásico. Y al que traigas lo vas a quemar. Cuando hablan, porque no le van a hacer partido a la América. Tendría que ser un milagro para que lo hiciera. Cuando hablan en la tarde, le dice Boy, es que me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste? Y es normal, a un jefe no le puedes decir, oye, me equivoqué. Son tres veces y eso fue lo que le molestó a Mauri. Es que ¿se equivocó en qué? En la elección de jugadores para ponerlos en la titularidad. Me equivoqué en no convocar. Es un pepino. Bueno, pero eso es la historia. Yo no voy a juzgar. Si eso es lo que le dice Tomás a Mauri ayer entrada la tarde-noche. Es cuando a Mauri se molesta, habla con tres futbolistas. Con tres futbolistas habló y le dijeron, no, es que a Mauri, es que Tomás termina los partidos y me dice, oye, me equivoqué, perdón, te debía haber convocado. Me equivoqué, perdón. Entonces decían, el pepino, oye, basta de las equivocaciones. Y es cuando a Mauri empieza a tomar esa decisión que tú traes la historia de hoy en la mañana, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy en la mañana? O sea, el enojo de Mauri está desde el partido contra Pachuca. Terminando el partido, le habla a Varela y le dice, se va Boy, Varela logra, vamos a hablar con él mañana, le dicen, si ganas te quedas, pero la decisión está tomada, ya habían empezado a buscar el relevo, o sea, lo de Tena no es de hoy. Claro. ¿No? A Mauri vuelve a llamar hoy en la mañana a Varela y justamente le dice, Boy se tiene que ir. Ya vimos por qué, porque está muy avanzado lo de Luis Fernando Tena y porque al final de cuentas, pues a Mauri no le convenció lo que le dijo Boy, pero habían comprado tiempo, ayer habían comprado tiempo, toda esta ola de críticas, toda la vorágine de comentarios que se vino en todo el día, ayer todo el día, fue un detonante para que Mauri dijera, a ver, ¿qué estamos haciendo? Oye, toda la gente está y una cosa más rápido, Miguel, y Nacho, ¿por qué Luis Fernando? ¿Qué está pasando? Con la recomendación directa de Carlos Hurtado, que tiene relación con la familia Vergara. De hecho, en un audio que pusimos en récord hace 2 años, que puse que Dios te bendiga, se ve y cuando dice, yo hablé con el pelado Díaz, yo lo puse Almeida. Almeida, yo hablé con ellos, está negociando lo de Vaca, tiene una gran relación, por lo menos con la familia Vergara. Entonces, hoy en la mañana hace el acercamiento de lo de Luis Fernando Tena, le dice, ya está listo. Y entonces yo creo que eso estaba cocinado desde antes, entre desde pláticas antes. Preliminares, pensando pasara lo que pasara. Detonó por la derrota, otra derrota del local. Y yo coincido, yo también tengo la misma información que tiene Carlos, en el sentido de que Varela dijo, espérame, vamos, el lunes tomamos la decisión, pase prácticamente lo que pase, no se queda, sí se iba, ya se iba a ir. A final de cuentas, algo pasó, que seguramente es lo que dice Luis en la tarde, y bueno, yo lo que no esperaba es que pasara, que viniera Luis Fernando Tena. ¿Por qué? Porque son los mismos ingredientes. Chivas tampoco tiene un gran plantel. Lo que dijo Mohamed es cierto. Este equipo puede ser competitivo, pelear por ahí la liguilla. Y lo demás, ser campeón sería un accidente. Sí, pero Mohamed lo hace desde la frustración. Sí, sí, ¿no? Totalmente. Pero Miguel, ¿tú crees que Tena era lo que buscaban? No. A los chivermanos. ¿Dices que lo de Mohamed es a raíz de la frustración? Por supuesto que no. Desde la frustración de no tener equipo, ¿no? Porque si le das a Chivas... Por supuesto que llega y te dice, este equipo yo lo puedo hacer campeón, traigo al pizzero que entrena a los porteros, ¿no? Sí. O sea, pero tampoco está mintiendo. O sea, este equipo, y lo reconocemos todos, tiene un cuadro como medio para pelear la liguilla. De ahí para que sea campeón, uno analiza la plantilla y digo, creo que Mohamed tiene razón ahora. Miguel, ni para pelear la liguilla. Ni para liguilla. ¿Cómo? Ni para liguilla le alcanza Chivas. Sí, pero bueno, es a lo que voy. O sea, tiene razón el propio Turco. Yo lo que me pregunto es, y ahí es en donde está el tema. ¿Qué hace un presidente hablándole a los jugadores?
Pues entender la historia, trabajar. Es un dueño, ahí no pasa nada. Y tiene esa legitimidad de hablar. Miguel, Guadalajara está en shock, está en crisis, Miguel. ¿Qué puede hacer un dueño? Déjame terminar. No tendría que ser el conducto de comunicación Mariano Varela. Mariano, ¿qué está pasando? Esto y esto y esto y esto. Ya para que un dueño tenga que hablar a los jugadores, ¿qué onda? ¿Cómo estás con el entrenador? Está jodida la cosa. Entonces no se trata de mensajes. Guadalajara diste un guión mucho más profundo que un mensaje de cierto. Corro a este güey, traigo al otro, revolucionense y gánele por obra de Dios. Entonces, acabas de decir una palabra fundamental en esto. El guión. De nueva cuenta se demuestra que a Mauri Vergara no tiene, ahora sí que como dirán los jóvenes en su momento, NPI. Sí, no, o sea, perra idea. A Mauri no está haciendo una película, ¿no? Está dirigiendo a un equipo. El gran problema es, y lo dice Miguel, Mariano Varela tendría que ser, o la gran pregunta es, Mariano no tendría que ser el que hable con los jugadores. El gran problema es, Mariano es un director deportivo, no es un presidente deportivo. Eso sucede, que el dueño hable con los futbolistas, y sucede, y sucede muchísimo. En equipos chicos. Y en grandes. En equipos también. Medianos. En grandes es mucho menos. Billy ha hablado, pero tú no ves a una Azcárraga hablándole a al Piojo. Henry Martín. No, a los jugadores. Ah, claro, no ves a un Billy Álvarez hablándole al jugador. Emilio, tienes amigos consentidos, pregúntale a Moy. Pero es otro tema. No es para operar al equipo. No debería de ser el dueño el que le habla a los jugadores. El problema es, corren a Higuera. Y les hace falta esa figura. Lo dijimos el día uno que llegó a Mauri. A Mauri no está en el equipo. A Mauri está viendo en sus empresas. Está incluso fuera del país. ¿Eh? Está viajando muchísimo. Solamente llega a cerrar los contratos grandes. Eso sí los tiene que cerrar él. Porque al final de cuentas es el dueño. Porque Varela no tiene la suficiente responsabilidad ni la jerarquía para hacer ese tipo de tratos. Hay un vacío de poder enorme en Chivas. Y no está metido nadie con la capacidad para poder resolverlo. El que llegue se va a encontrar un vestuario roto. ¿División entre los jugadores otra vez? No, yo creo que no. Y Luis Fernando Tena, no es que sea malo, yo creo que no tiene el perfil ni los elementos para hacer un revulsivo en Chivas. El problema no va a ser quien llegue, el problema es de materia prima. Hacer que esta materia mejore, pues a lo mejor mejorará por osmosis. Y destruirá. Oye, y tú dices, materia prima son los jugadores, pero también la estructura. No existe un proyecto. Con un milagro se le puede ganar al América, pero yo le pregunto al Pollo, ¿por qué milagro el América? ¿Qué está jugando, Pollo? Simplemente una cuestión de calidad. Hoy el Guadalajara no solamente no tiene calidad, no tiene gol, no tiene, de entrada no tiene ni técnico, no trae nada el Guadalajara. América es cierto que hoy no está jugando bien, pero los elementos que tiene, la baraja de opciones con la que cuenta, tienen la suficiente calidad individual para en cualquier momento ganarte un partido. Esa es una realidad. América no está jugando bien. Es amplio favorito. Guadalajara está hoy con más problemas administrativos y que el dueño no le entienda al fútbol, pero que tampoco le crea al director deportivo y no tiene técnico y van a poner a uno por lo recomendado. Es decir, todo es un problema en el Guadalajara. Pueden ganar el partido, claro, porque es fútbol mexicano y en el fútbol es nuestro, cualquier cosa puede pasar. Pero la realidad es que hoy Chivas, más que pensar en el clásico, tiene que pensar en qué demonios va a hacer cuando el Veracruz se muera. Cuando el Veracruz se muera, Chivas tiene que ya tener un plan de acción para no ser el siguiente Veracruz. Es oficial ya. Luis Fernando Tena es a partir del nuevo entrenador del equipo. Acaba de emitir ya el comunicado Club Deportivo Guadalajara. Jugó en Guadalajara. El entrenamiento hoy, los futbolistas han sido citados a las 4 de la tarde. Les cambiaron el entrenamiento. Chava Reyes, Carlos García, Francisco Tena como parte de su cuerpo técnico. Tómala. Pero Chivas necesita un proyecto. A ver, Nacho, hoy proyecto. Rápidamente con nuestro informante en Guadalajara. ¿Qué te sirve dar un el rey de la información de Guadalajara y de la torta ahogada, Juan Manuel Figueroa?